pasar, tenemos otro vlog en el canal, un recopilado. Hoy va a ser el día fuerte, el día interesante, y los días interesantes vale la pena documentarlos. Así que bueno, vamos a estar haciendo un vlog en todo el día, pero también les voy a estar pasando como tomas de cosas que pasaron entre esta semana, porque estuvo bien chévere, o sea, estuvo bien movida la semana y quería como que compactarlas todas en un solo vlog, porque ustedes saben que yo no soy como vlogger así de estar vlogando en la calle, pero sí, cuando hay cosas interesantes vale la pena mostrar. Ahorita estoy desayunando, tengo aquí mi tacita que uno dice café, uno dice té, no, es agua fría. Y bueno, ahorita son casi las 10 de la mañana y estamos terminando de desayunar para irnos a la Agro Expo. La Agro Expo empezaba hoy a las 9 de la mañana y no llegué temprano a esa hora porque capaz que dije, bueno, nadie llega temprano nunca y probablemente a esa hora no tengamos nadie. Y sí tenía otras cositas pendientes que hacer para adelantar lo del curso, porque hoy tenemos Agro Expo en la mañana, en la tarde tenemos que tener el último día de curso y en la noche volvemos otra vez a la Agro Expo porque es como la inauguración oficial. Entonces va a ser un día bien ajetreado. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando estoy como nerviosa, la comida no me pasa. O sea, comí, me hice unas hot cakes, panquecas, y me comí dos y ya es como que no puedo más, la comida no me pasa. Sigo teniendo hambre, pero como que no me pasa de aquí. Y lo típico, tienes un evento importante y te salen las 4000 señoras pepas en la cara. Gracias. Y ya venimos llegando aquí al centro de convenciones. Estos son unos stands que están aquí afuera. Vamos ahorita a la entrada. Uff, el jugo de caña me encanta, con un chorrito de limón. Por Dios, son obleas. Tengo añísimos que no como obleas. Yo quiero, qué rico. Yes. Las obleas, les cuento que es uno de mis postres super favoritos en la vida. Me encanta y tengo mucho tiempo que no la pruebo. Cuando era chiquita, esta era una de mis cosas favoritas. Mi mamá me compraba las torres y el manjar. Y yo en mi casa le ponía chispitas de chocolate. Qué raro es llegar, ver a la entrada y ¡bam! Ahí estoy yo. Fuera de chinazo, esa paloma está bien grande. Si Michael fuera una paloma, sería esa paloma. Estamos haciendo una parada técnica aquí en el Wendy's porque hay que almorzar algo, aunque creo que no nos va a dar tiempo de comer, sino que lo vamos a pedir para llevar y cuando sea el break del curso comeremos. Y ya venimos llegando acá, estamos en el campus de la UES. Vamos unos 9 minutos tarde, pero bueno, tenemos la comida, que es lo importante, porque si no, sin ahí se desmaya en la mitad del camino. Y bueno, así le hago una vista rápida de cómo se ve el campus. Es súper bonito, tiene bastantes áreas verdes. Esto es chévere. Ábrete, sésamo. Hola. Sonríe. Sí, la profesora.
Vean. Por cierto, lo que vamos a ver a continuación es un recopilado de las 2 semanas del curso de la UES, para que entiendan y no se me confundan. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break. Saluden pues. Con ganas. Hola. Con emoción. Myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna it's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive. Estaba grabando mi cara de concentración. Mira, ayer te hiciste la loca y necesitas un reto. Pero es que lo íbamos a hacer ayer, ¿y en qué momento? O sea, bueno, te tocará hacerlo acá. Siento que me estás haciendo rolo de zoom así como que se me ve. ¡Chan! Tú me estás persiguiendo por todos lados. Quiero intentar. Ay, que no puedo, tengo que usar las dos manos, casi que no puedo. Se están burlando de mí porque intento bloquear con la cámara y es que es muy pesada. Es que yo por eso no hago vlogs, porque esto es muy pesado. Miren, mi brazo me está temblando y que... mi huesito de pollo ahí. Tiene que ser con las dos manos, porque con una, suéltala, con una ahí que pulso maraquero. Tiene que ser así. Hola, ay, estás grabando, chama, qué ilusa, borra eso. Ella es la hermana perdida de Alejandra. Este man que está grabando y está en los videos para que vean que somos buenos youtubers. Esta es la hora más entretenida de todos los chicos, la hora de la comida. Voy a comer, ya, ese reto lo perdí fatal. No, ¿verdad que no puede comer? Esto es el reto saludable. Hamburguesa. Miren lo que toca hoy de merienda, ya bueno, se ve dónde estás, aquí está. Y que ella saludable, que iba a comer. Esta vendría siendo mi segunda hamburguesa del día. ¿En serio? Sí, porque ahorita comí una. ¡Conviérteme en YouTube! A ver, di tu canal. Mauriplay, suscríbanse, denle like y compartan. Listo. Y suscríbanse al canal de Siete. Obvio. Fuimos como a la mitad del campus donde hay unas letras que dicen UES para grabar un pedacito de video para el blog y también una foto grupal entre todos los pichurros. Ya sabemos que hay que suscribirse a tu canal. Okay, acepta el reto. Allá abajo. No, le toca ahorita. No. El pueblo lo aclama. No, está hasta el director de la UE. Vamos, por favor. ¡Katherine! Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Al fin ya venimos llegando. Estoy cansada ya. Pero bueno,
vamos a la inauguración y hay que quedarnos como hasta que se acabe la feria por el día de hoy. Never giving up, no fight, not letting you out of my sight. Never giving up this time for real. Oh, break up, break up. Y bueno, chicos, aquí estamos en la Girl Expo, ya está por cerrar el primer día. Esto está full en serio, ya son las 8:30, esto termina a las 9. Lo que vamos a hacer, porque hay muchas cosas de la Agro Expo que aún no las he podido mostrar, además que quiero que vengan las niñas para estar ahí en la granja de contacto animal. Quiero montarme en el toro mecánico, estoy así como que sí lo quiero hacer y hoy no lo pude hacer, aparte que no vimos el rodeo de Montubio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar conectando. Este vlog va a ser masivo porque va a ser como todo el transcurso de la semana de la UES. Va a ser el primer día, el segundo y el tercero, o sea, toda la Agro Expo. Así que este vlog aún no termina. Ven, y llegando el segundo día de Agroexpo. Ya por acá me ha de estar esperando una de las chicas que se ganó una de las entradas que estuvimos sorteando. Dream up a world of pirates. Climb the highest tree. Fall. Estamos otra vez en el segundo día de la Agroexpo. Ya hemos saludado a varios de ustedes, he entregado varias de las entradas que estuvimos sorteando. Estoy muy contenta de que toda la gente le ha gustado este stand con los animalitos. Seguimos aquí con Custodio, que está con sed. Y estamos acá en el stand. También hay otra perrita que está súper, súper bonita. Y bueno, yo pensé que iba a quedarme todo el día acá, iba a ser como más relajado, pero apenas es la 1 de la tarde, todavía no he podido editar el video, o sea, no lo he podido renderizar. Ustedes ya saben del problema que tengo con mi computadora. Y bueno, ahorita nos van a pasar buscando porque vamos a ir a otro evento a cubrir un trabajo que no podía decir que no. De hecho, tenemos dos, así que me van a seguir acompañando en todo este trajín. Y la otra vez me vio en la calle y no me saludó. Pero yo no muerdo. Claro que van a salir el video de la semana que viene. Dile algo a la humanidad. No llores. Si ustedes se preguntan, señora, ¿y cómo hace para estar flaca? Bueno, me la paso corriendo de un lado a otro porque nunca tenemos como un fin de semana así relajado. Siempre estamos como de un lado a otro, de un lado a otro. Hola, señor Rulf. ¿Qué tal, Sinaí? ¿Cómo está? ¿Grabando todo el tiempo? Sí. Buena. Hola, señora Ketty. Hoy acabamos de llegar ahorita y nos encontramos acá Ronald, porque ya nos vamos, entonces ya no los llevamos. Vamos a hacer unas cuantas cosas. No sé, sí, vas a ser mi guardaespaldas número 2. Bueno, digamos. Chica cotizada. Sí, la chica cotizada. Es que créanme que decirle que no a esas dos mujeres es imposible. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel, que me sigue y me ve y no me dice nada, tiene que mandar al papá. Pero bueno, nos están explicando acá que tienen unos helados de coco sin preservantes, ¿verdad? Ni nada. Se ven deliciosos y con este calor que está haciendo me va súper que bien. Esta me va a hacer. Hola. Qué chévere. Yo lo voy a probar. Te va a poner en mi video de YouTube. No, te mato. Es que te mato. Ella está logueando todo lo que está haciendo en el libro. A ver, ¿a qué mujer? Es esa parte. Quítatelo. A esta mujer no se le puede decir nunca que no puedes hacer un evento. Ya, es que vergüenza, me gusta. Ya grabaste a tu hija. No, ya. Chao. ¿Grabaste a mi hija?
En su estado natural, viendo el teléfono, ¿no? Pero bueno, ahí como con la vaca. Pero bueno, acá tenemos un montón de personas que hacen cosas y productos relacionados con la agroindustria. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without descansando un ratito, ya son como las 3:46. Estoy ya en este momento un poquito cansada. Estamos esperando que a las 5 vamos a ser jueces de algo que me gustó mucho, que vamos a ser jueces de la hamburguesa. Vamos a premiar a la mejor hamburguesa entre 5 candidatos. Y estoy aquí aguantando el hambre para poder comerme esas 5 hamburguesas, o por lo menos probarlas y hacer el concurso. Sí, Marín, yo pido. Véngase por acá. Un aplauso, por favor, que quiero escuchar. ¿Dónde están las brinchas poquitas? Nada más lo que yo quiero decir al público. Muchas gracias a todos por el apoyo que han estado acá en la Agroexpo. Me siento muy contenta de poder participar y también ayudar a la Fundación de Yo Amo a los Animales, donde ya hasta la fecha hemos podido adoptar a 2 mascotas, y de verdad que muchas gracias a todos. Y bueno, estoy muy contenta de estar en este jurado, porque uno de los videos que más disfruto hacer para mi canal son los de comida. Estamos contentas porque
tenía tiempo que no las veía y no las apapachaba a mis ositos. Una osa nada más. Media osa nada más. Despedida, así que vamos a hacerlo rápidamente. Ya ni me voy a arreglar ni nada porque lo quiero terminar súper rápido. Aparte de que necesito hacer esto cortico porque el video ha quedado un poquito largo. Puse que los lentes para que no se me vean tanto las ojeras y que no tengo las cejas pintadas, pero bueno, creo que no funciona. El mes de marzo fue un mes de mucho, mucho trabajo y de verdad que todo valió la pena porque fue genial. Hicimos el curso de la UES que ya lo concluimos. Fue súper satisfactorio para mí porque era la primera vez que yo me ponía aquí a hacer la del profe y me encantó la experiencia, los chicos súper chéveres. Por cierto, acá abajo en la caja de información les dejo algunos links de los que me dejaron, los videos que ellos están haciendo o que van a hacer para que los apoyen por acá abajo. Aparte de que hicimos la expo y de verdad no les puedo explicar lo cool que fue estar esos 3 días conociéndolos a ustedes, haciendo un montón de actividades. O sea, fue una experiencia súper, súper chévere y espero que en serio se repita para el año que viene. Estoy muy agradecida de todas las cosas que nos están pasando, que son gracias a ustedes. De verdad que le estoy agarrando un poquito de gusto a los vlogs porque es una manera de poder estar como más cercana a ustedes. Y sé que subo un solo video a la semana y he estado pensando tal vez en subir 2 videos semanales y dejar uno como un vlog cuando tengamos algo interesante que contar o con todo recuento de mi semana, porque tampoco es que mi vida es mega interesante, o sea, no. No sé, ustedes coméntenme acá abajo en los comentarios. Es más, si ustedes llegaron a esta parte del video, déjenme acá abajo en los comentarios el hashtag SinaiMásVlogs. Y para el próximo video los voy a estar saludando porque este video se hizo muy largo y no envié saluditos. Así que ustedes ya saben, coméntenme acá abajo si quieren más vlogs de la manera de hashtag SinaiMásVlogs y los saludo para el próximo video. Bueno, como unas 20, 30 personas que primero comenten. Es capaz que nadie comenta porque está muy largo este video. Pero bueno, yo los quiero mucho y yo voy a seguir editando este video. ¡Chao!